Comentarles de que va a ser el día 11, 12 y 13 de noviembre. En esta ocasión va a ser unos días antes, por ser fin de semana, dos días antes del 15. Obviamente el día 15 igual va a haber un acto. Pero bueno, la idea es, como cada dos años, seguir con la temática que empezamos en el 2016. Cada dos años se hace la Expo Puerto Rico y, como todos saben, es para que toda la comunidad puertorriqueña y los alrededores, el departamento y, por qué no, buena parte de la provincia puedan ir a exponer su potencial en lo que se trabaja o en lo que se produce, todo lo que el municipio pueda mostrar. Viernes 11 a las 5 de la tarde va a ser la inauguración oficial y, sobre todas las cosas, quiero agradecer a todos los privados que están colaborando con nosotros, aparte del equipo municipal que está trabajando ya unos cuantos meses, pero en particular a todos los privados que se han sumado a esta nueva edición. Para no caer en el aburrimiento de ser siempre el mismo evento, se modificaron la disposición de los stands, inclusive lo que es el gastronómico, por lo que se tuvo que realizar también un nuevo plan de contingencia. Ya está prácticamente terminado. Próximamente también a los expositores se le dará una capacitación. Todo ese fin de semana tendremos una empresa con el asesoramiento sobre todo lo que es seguridad. Además, también comentarles que el estacionamiento no se cobrará, pero sí se regulará y será el ordenamiento de tránsito y estacionamiento por parte de los bomberos voluntarios, con el asesoramiento y la colaboración del tránsito municipal y de la policía, ¿sí? Con el tema de la entrada va a haber una modificación con respecto a la edición anterior. La edición anterior había una anticipada de 50 pesos para los tres días. Este año se cambia, porque se va a cobrar anticipada día a día, o sea, 50 pesos la anticipada para viernes, 50 pesos la anticipada para sábado, y todo el día del domingo va a ser también de 50 pesos. En ventanilla, a partir de las 5 de la tarde, esos días, viernes y sábado, en ventanilla la entrada va a estar a 100 pesos. Para comodidad de la población, va a haber diferentes puntos de ventas dentro del municipio. Barrio Mirador, Barrio San Francisco, Barrio Rural, dentro aquí de la municipalidad, Paseo Mi Solar, y en mi domicilio, y yo siempre ando con las entradas sobre el auto, así que en cualquier momento se puede vender la entrada. La gente puede comprar. A partir del 1 de noviembre van a estar a disposición las entradas. El domingo, con la entrada del domingo, que es a 50 pesos, va a estar en sorteo una moto.